Hola, bienvenido a Ninja. Si estás en este vídeo, seguramente tengas alguna pregunta sobre lesiones o hayas llegado aquí porque estás interesado en saber cuáles son las lesiones que se suelen dar en las pruebas físicas. Bien, pues si te quedas, lo vas a averiguar. Antes de empezar, a contarte las posibles lesiones que hay, ¿vale? O las más frecuentes que hay en las oposiciones, es interesante que sepas que una lesión se produce porque tu sistema nervioso ha recibido una información y la ha interpretado, en este caso, de manera errónea. Y por lo tanto se produce esta lesión. Bien, y dirás, ¿qué me acabas de decir, Iván? Pues te lo resumo muy fácilmente. Cuando tú, por ejemplo, te rompes el isquiotibial, ¿vale? Es porque tu sistema nervioso ha percibido que en los rangos que te has movido o la velocidad que has realizado ese gesto o la fuerza que has querido aplicar es tan grande que se protege. Y ahí es cuando se produce la lesión, ¿vale? En este caso, la lesión muscular de isquiotibiales, ¿ok? Entonces, de manera resumida, siempre tu sistema nervioso va a tender a defenderse o a realizar una respuesta incorrecta, ¿ok? Bien, cosas importantes. Hay que tener en cuenta que la lesión depende mucho de las características del atleta o, en este caso, del opositor. ¿Qué quiere decir esto? Tus niveles de fuerza, tus niveles de coordinación o incluso tu técnica. Bien, por un lado, tus niveles de coordinación. Esto se traduce en la capacidad que tiene tu sistema nervioso para realizar, en este caso, diferentes tipos de acciones. O bien una dominada, o bien una subida a cuerda, o bien un circuito, o bien un desplazamiento lateral, ¿bien? Por otro lado, la fuerza. La fuerza es la capacidad que tenemos para, en este caso, aplicar cualquier movimiento o cualquier destreza técnica. Si tenemos una fuerza no acorde a las... bueno, en este caso a las capacidades, no. En este caso a los requerimientos de la prueba, lo que va a suceder es que probablemente nos lesionemos. Por tanto, la fuerza es un componente fundamental para evitar lesiones. Y por último, es la coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sistema nervioso tiene que aprender el gesto de manera correcta, lo más correcta posible, en función de tus capacidades, para así poder gestionar mejor el estímulo y no lesionarse. En general, esto se llama técnica. Si yo tengo una buena técnica, evito las lesiones en la medida de lo posible. No quiere decir que sea imposible lesionarse por tener buena técnica, buena fuerza y buena capacidad de coordinación. No, puedes lesionarte, pero esto va a evitar que se produzca. Bueno, ahora os voy a comentar un poco las lesiones con las que más nos solemos encontrar en las oposiciones. La primera lesión suele ser, vamos a enfocarlo de tipos de pruebas. Al haber pruebas de carrera, puede haber lesiones más orientadas a la zona inferior del cuerpo, ¿vale? En este caso, en el miembro inferior, piernas. ¿Qué lesiones nos solemos encontrar? Nos solemos encontrar roturas musculares, de isquiotibiales, de gemelos o incluso esguinces, ¿ok? Bien, ¿qué sucede? Que este tipo de lesiones están asociadas sobre todo a una mala técnica o una mala ejecución y por ende un trabajo excesivo a lo mejor del entrenamiento específico al cual no estás acostumbrado, que también te va a llevar a la lesión, ¿ok? ¿Cuándo se produce una lesión, en este caso, del miembro inferior? Las lesiones, la mayoría de las veces, se producen en la fase de elongación máxima del músculo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando corremos, cuando estamos corriendo a velocidad, que vamos ahí a tope, y apoyas y dices, ostras, me he roto, y pues hace pa, y te pega como un chasquido o escuchas algo que muchas veces se escucha el isquiotibial y dices, ostras, me he roto. No te has roto cuando has apoyado. Te has roto en la fase aérea justamente antes de apoyar, que ahí ha habido un estiramiento muy rápido del músculo y tu cuerpo se ha defendido, como hemos dicho anteriormente, y ahí has hecho pa, te has roto, has apoyado, has dicho, fuah, ahora sí lo he notado. Bien, entonces, esa es una consecuencia. La otra consecuencia puede ser por una descoordinación entre la fase concéntrica y la fase excéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Tu capacidad para relajar y activar los músculos que tienen que estar, en este caso activados o relajados. Cuando se produce una interferencia
entre los músculos que tienen que estar relajados y los músculos que tienen que estar contraídos, lo que sucede es como si estuviésemos tirando de una goma que tiene que estar relajada y en este caso la tensamos. Y la goma que tiene que estar tensa, en este caso, sigue tensa, ¿vale? Es decir, que hay una descoordinación intermuscular. Pues ahí se produce la lesión. Digo la lesión aquí, como digo, en cualquier otro tipo de lesiones musculares. Luego hay otro tipo de lesiones que no se suelen dar mucho en las oposiciones, que son lesiones por impacto, ¿vale? Obviamente el propio impacto te va a causar una lesión, ya sea de tipo muscular o tipo óseo o ligamentoso o lo que sea, pero no se suelen dar en oposiciones, a no ser que hagas el bestia. Luego, por otro lado, lesiones del miembro superior. Aquí, ahondando un poco más en el tipo de pruebas que hay, normalmente las oposiciones que tienen pruebas de tracción, como son dominadas, pruebas de empujes, como son el press banca, o incluso pruebas de arrastre, la zona lumbar, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que aquí se dan una serie de lesiones orientadas sobre todo a nivel de hombros, ¿okay? A nivel de escápulas, dorsales, etc. Y a nivel de codos. ¿Por qué? Por el propio trabajo específico que muchas veces hacemos y no nos centramos en la parte auxiliar que nos va a ayudar a mejorar esos eslabones débiles. Epicondilitis o epitrocleitis, ¿vale? Que suele ser la parte interna o la parte externa del codo. Esto se debe a que hay mucho sobreuso de esta articulación, tanto en los preses, en las dominadas, en los tirones. Entonces, este abuso o este trabajo que estamos dando al músculo con una sobredosis de este estímulo provoca que nuestras estructuras, en este caso tendones y partes de unión músculo-tendinosa con el hueso, se dé esa inflamación y por ende esas molestias. Entonces es importante que controlemos sobre todo la carga de los entrenamientos. Luego, por otro lado, sobre todo en oposiciones donde os piden muchas repeticiones o una prueba de altas repeticiones, se suele dar más este tipo de lesiones, ¿okay? Y para ir terminando, cerrando un poco lo que viene siendo las lesiones, hay otro tipo de lesiones que se puede dar en la mayoría de las veces por una mala técnica, como son los esguinces. Os pongo un ejemplo. En este caso, cuando vuestros ligamentos no están preparados, es decir, no son capaces de elongarse de manera suficiente, lo que va a producir esto es que tu sistema nervioso, como hemos dicho antes, va a provocar una respuesta incorrecta y va a hacer que ese ligamento que no está preparado para esos rangos de movimiento, por ejemplo, en un cambio de dirección, tenga una elongación muy grande y se produzcan esos esguinces. Y ya sabéis, o si os suena, hay tres tipos de esguince: de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Normalmente esto va en función de si están afectados más o menos los ligamentos. Hay o rotura parcial o tercer grado, que sería rotura total del ligamento. ¿Qué sucede? Que para evitar estas lesiones ligamentosas, en este caso los esguinces, como pueden ser, digo esguinces de tobillo porque es lo más común, pero pueden ser esguinces de cualquier otra parte del cuerpo, esto es interesante tener, por un lado, unos niveles buenos de movilidad, que no quiere decir que yo tenga un rango amplio de movilidad, sino que yo tenga fuerza en esos rangos de movilidad para poder evitar luego todas esas lesiones que conllevan estos tipos de trabajo. Bien, así que es importante que no solo nos focalicemos en el trabajo del circuito como tal, sino en el trabajo de fuerza y de estabilidad de lo que es la articulación para cuando apliquemos esa fuerza en esos rangos, seamos más fuertes y por ende evitemos esas lesiones, ¿ok? Entonces, esto es de manera muy general. ¿Qué pasa? Que el mecanismo lesional va a variar en función de cada persona. A lo mejor yo me he lesionado el isquiotibial o el dorsal de una manera y otro compañero se ha podido lesionar no haciendo el mismo ejercicio, pero también se ha lesionado el isquiotibial y el dorsal, ¿vale? Entonces ahí lo que es importante es que el profesional que te ayude en la recuperación sea capaz de, por un lado, saber cuál ha sido el mecanismo lesional y aplicar, por otro lado, un protocolo, en este caso de recuperación, para ese mecanismo lesional. Tu otro compañero que se ha lesionado de otra manera deberá de aplicar un protocolo diferente. Entonces, esto quiere decir una cosa: cuando yo me lesione, es importante tener unos tiempos. ¿Qué pasa?
que aquí viene la historia. El opositor es muy impaciente. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es parar, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos centrados en, no, tengo que mejorar esta prueba, tengo que entrenar X kilómetros. Bien, pero cuando viene una lesión es por cualquier otra cosa, que es externa o bien interna, incluso por el propio estrés, pero esas causas externas nosotros tenemos que tenerlas, entre comillas, controladas, la carga de entreno, etc. Pero si es una causa externa que no hemos podido controlar, tenemos que tener en cuenta que para recuperarnos necesitamos un periodo de reposo. ¡Reposo! Por favor, reposar. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema viene cuando tú no reposas y tu sistema, en este caso, tu cuerpo, no realiza esos sistemas regenerativos, no se ponen en funcionamiento. Por lo tanto, eso lo que va a provocar es que tú sigas dándole un trabajo cuando ese tejido no está recuperado. Y eso lo que va a provocar es que vas a volver a recaer seguramente. Entonces, va a haber un proceso que va a ser regenerativo, que muchas veces se le puede acompañar con cierto tipo de terapias y otras veces simplemente con el hecho de descansar, con su fisio, etcétera, etcétera, va a regenerarse más rápido. Incluso aquí hay una parte muy importante de nutrición que luego te va a ayudar a retomar el ejercicio. Pero si seguimos dándole trabajo, 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 aunque esté lesionado, va a llegar un momento en que eso no se va a recuperar. Y ahí es importante que muchas veces os cuesta muchísimo parar. ¿Por qué? Porque si yo paro, paro de este ejercicio o de esta lesión, pero tengo otras pruebas que probablemente pueda preparar. ¿Bien? Así que habría que centrarse en esas otras pruebas. De todas maneras, es interesante que todo esto vaya acompañado siempre de un seguimiento profesional. ¿Ok? Así que nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis dejarla por los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Hasta luego.